El dia més màgic de l'any, la nit més màgica de l'any, està a punt d'encetar-se així a la ciutat de Castelló, perquè són centenars de xiquets que ara, al matí, a la dàrsena del Port del Grau de Castelló, estan esperant a Sa Majestat el rei Mags d'Orient. Avui coneixerem els desitjos, les il·lusions i, sobretot, l'alegria dels més menuts de les cases per retrobar-se en les seues majestats Melchor, Gaspar i Baltasar, que d'ací uns instants arribaran en vaixell fins a la ciutat de Castelló per aquesta nit complir els somnis de tots els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat. ¿Qué le has pedido a los Reyes Magos? Le he pedido una Nintendo Switch, algo de coser, de muñecas nada, pero de juegos y eso, un juego de mesa, porque, otro juego de mesa, maquillaje, porque si no, no tengo. Y nada más. Oye, y una cosita, los reyes siempre te dicen, pórtate bien, ser buenos y os traeremos los regalitos. ¿Cómo te has portado este año? Muy bien. Entonces estás deseando que llegue esta noche. Sí, es que hoy me he quedado con mis amigos a dormir. Madre mía, ¿y qué habéis preparado? ¿Habéis hecho una cena especial? ¿Tenéis el roscón de reyes ya preparado? No, porque hoy estoy con mi madre. Entonces, pues tengo que estar con él. Ahí tendremos los roscones y las tartas para que vengan los reyes. Claro, ¿y a dormir? ¿A qué hora te vas a ir a dormir? Yo siempre duermo a las 9 o a las 10, porque mi madre me dejó un rato en mi cuarto y después me voy a dormir con ella. Muy bien. ¿Y tienes más hermanitos? Uno. ¿Y qué le has pedido a él para los reyes? ¿Es pequeño? Sí, más pequeño que yo. Le he pedido unos calcetines y una camiseta de Minecraft. Ah, ¿le gusta el Minecraft? ¿A ti también juegas? ¿Tienes muchos mundos? Sí, tengo muchos. Y me gustan los juegos de... ¿Cómo dice? De Summer Highs. Pero yo también me quería pedir una camiseta de Summer Highs. Lo que quería para Navidad ha sido una camiseta de alta gama. Oye, ¿y qué consejito le darías a todos los nenes que nos van a ver ahora dentro de un ratito en la tele? ¿Que cómo se tienen que portar esta noche? ¿Tienen que hacer caso? ¿Irse a dormir pronto? ¿Qué les dirías? Que se porte bien para que le traigan muchos regalos. Y que se pongan felices. Y a los pobres que le traigan aún más regalos. Porque no se quiero que se quede sin regalos. Claro que sí, ese es el deseo más bonito que he escuchado en todo este año que tenemos nuevo. Muchísimas gracias y que te traigan todo lo que has pedido. Muchas gracias. Zoe. Aleix. ¿Qué habéis pedido a los reyes? Yo un conejito de peluche. Yo le he pedido dos cosas. El juego de Super Mario Party para la PlayStation. Y un juego de construcción. De un juego de... Un kit de robótica solar STEM. Oye, ese juego es una pasada, ¿eh? Yo también me lo pediría. ¿Te has portado bien para que te lo traigan? Muy bien. ¿Cuántos añitos tienes? 7. ¿Y qué les dirías a los nenes que tienen que hacer esta noche? ¿Irse a dormir pronto, lavarse los dientes? Portarse bien.
Hoy y todos los días, ¿no? Sí, hoy y todos los días. ¿Y a los papis y a los abuelitos les has pedido algo para los reyes? No. Se te ha olvidado. Bueno, no pasa nada, que se lo pidan ellos, que seguro que ellos también han escrito una carta para ti. Sí. ¿Y tú? ¿Le has pedido algo para los papás y los abuelitos a los reyes? ¿Tampoco? ¿También se te ha olvidado? ¡Qué despiste, eh! Bueno, y si les tuvieses que pedir algo, ¿qué les pedirías? Ahora yo luego voy y se lo digo. Le he pedido a mi mamá un pijama de conejito. Muy bien, pues ya, pues hacemos la carta rápidamente. Un pijama de conejito, que tomen nota esos reyes. ¿Qué quiere esa nena para su mamá? ¿Y tú quieres uno igual? ¿Te gustan los conejitos? Sí. ¿De peluche o de verdad? De peluche. ¿Tienes muchos peluches? Sí. ¿Cuántos? ¿Cuál es el que más te gusta? Conejito. El conejito, pues ala, a conjunto con mamá a ver si le traen los reyes esta noche el pijama. Muchas gracias, cariño. Hasta luego. ¿Cómo os llamáis? Laura. Irene. Irene, ¿qué le ha pedido a los reyes? Juegos de mesa, ropa y libros. ¿Qué juegos de mesa? ¿Cuáles son los que te gustan? Las llaves del castillo, el yerma, el rey de los dados, el diamoniac y el batasaurus. ¿Y Laura qué les ha pedido? Una casita de muñecas. ¡Hola, qué chula! ¿Cuál? No sé, había un... Había una y tú has dicho esta, oye. Y ellos en la carta que lo pongan bien clarito. ¿Cómo os habéis portado este año, Irene? Bien. ¿Y a los papás y a los abuelitos les habéis pedido cositas? Porque allí los niños la mitad se han olvidado. No. Bueno, pues desde aquí, contarme qué queréis pedirles y yo luego voy, que tengo que hablar con los reyes y se lo digo de vuestra parte. Para el papá, unas deportivas nuevas. Muy bien. ¿Y para mamá? Unas botas. Muy bien. ¿Y tú, Laura, qué pides? Ellos que se pidan lo que quieran. Bueno, pues yo sí que os deseo que os lo paséis muy bien esta noche y que todos los reyes os traigan todos los regalos que habéis pedido. Gracias, chicas. Adiós. Thank you.
más esperado por los niños y niñas de la ciudad de Castellón. Noche de Reyes, Día de Reyes, todo abierto, sin restricciones, Amparo. ¿Qué se siente haber recibido a pie en nuestro grao, en la ciudad de Castellón, al mar, con esa sal y con ese pan a los Reyes Magos llegados de Oriente en la noche más especial y ya sobre todo después de estos años tan duros, Amparo, que hemos vivido? Pues muchísima ilusión y muchísima emoción, porque como bien has dicho, después de 2 años, casi 3, ¿no?, tan duros, ¿no?, de estar en casa, de restricciones de la mascarilla, de no vernos las sonrisas, ¿no?, de no poder acercarnos, de no poder besarnos, de no poder abrazarnos como nos gusta, sobre todo a las culturas mediterráneas, como nos gusta Castellón, ¿no?, que nos gusta muchísimo el contacto físico en el sentido del cariño, ¿no?, del amor. Pues muchísima ilusión, muchísima emoción ver las caritas de todos los niños que he ido saludando, preguntándoles si se habían portado bien y tal. Pues muchísima ilusión y sobre todo ver esos ojitos, ¿no?, esos ojitos, y que esta noche se vayan todos los niños muy pronto a dormir, porque los Reyes Magos me han dicho que han venido con un barco enorme cargado de regalos. Así que esta noche todos los niños de Castellón, que les he dicho que se han portado muy bien durante todos estos años porque han sido fantásticos y extraordinarios, han aguantado hacer clases en su casa con una tablet o con un ordenador. Se han portado muy bien. Y los que se han portado regulín, estoy segura que el año que viene se van a portar muchísimo mejor. Así que los Reyes Magos traen regalos para todos. Y me han dicho que hasta para los grandes también, ¿eh? A mí algún papá me ha dicho que igual tiene que preparar carta de reclamaciones, pero eso los adultos. Amparo, otra cosa muy importante que has hecho como alcaldesa de la ciudad, además de darles la bienvenida, es darles esa llave mágica que abre todos los hogares esta noche. Sí, así es. Le daremos la llave mágica que tenemos en el ayuntamiento custodiada para que abra absolutamente todas las casas de Castelló, para que puedan dejar los regalos esta noche y que todos sean felices, ¿no? Porque esta noche es una noche mágica y todos tenemos que vivirla con esa magia, no solamente los pequeños, porque creo que esta noche es una noche muy importante también para que los mayores nos volvamos un poquito pequeñitos, nos volvamos de la altura de nuestros hijos y de nuestros nietos y veamos el mundo con la ilusión y con el cristal con el que lo miran los pequeños, ¿no? Yo creo que esta noche es muy importante, ¿no?, que volvamos a ser pequeños y seamos felices como lo éramos cuando éramos pequeños. Cuando te haces mayor, las preocupaciones, los problemas, ¿no?, te cargan esa mochila, ¿no? Y creo que esta noche es importante, ¿no?, que volvamos a ser niños todos. Pues Amparo, muchas gracias por habernos atendido. Feliz año nuevo, te deseamos de corazón y sobre todo que ejerzas esta tarde también de esa gran anfitriona para todos los niños de Castellón con la entrega después de la cabalgata en el Palau de la Festa de esa llave mágica. Gracias. Lo haré encantada por la ciudad de Castelló y quiero desearles un feliz año 2023. Os quiero desear a todos un año que sea mucho mejor que los anteriores. Nos lo merecemos toda la ciudad de Castelló, se lo merecen todos ustedes. Así que, por favor, sean felices. Retiren, ¿no? Olvídense, aparten los malos rollos, ¿no?, las preocupaciones, los problemas. Intenten disfrutar incluso de las pequeñas cosas. Vivimos en una ciudad maravillosa, con un tiempo extraordinario, con una gente fantástica. Y eso es lo importante en la vida, el tener amigos, familia, expectativas, futuro e ilusión. Claro que sí. Enhorabuena. La cogeremos toda esta noche. Gracias, alcaldesa. Enhorabuena por vuestro programa. Enhorabuena. Gracias. Thank you.
cómo no, la protagonista sin duda también de la mañana de hoy, del día más mágico para los niños y niñas de la ciudad de Castellón, del Día de Reyes, nuestra reina infantil, Alejandra. Bueno, ¿cómo ha sido, Alejandra, ese momento de la llegada de sus majestades los Reyes Magos? Pues la verdad que como reina infantil de las fiestas de Castellón es como una sensación súper emocionante ver a los niños súper ilusionados y la verdad es que una experiencia única. ¿Qué les has pedido? ¿Has tenido la oportunidad de hablar con ellos un momentito y les has pedido algo para la ciudad de Castellón? Sí, les he dicho que muchas gracias por haber venido porque sé que desde Oriente tienen un viaje muy largo y muchísima salud para todos los niños y como se han portado todos súper bien, pues todos los regalos que hayan pedido. ¿Tú sabes qué me ha dicho que ha pedido el concejal de fiestas a los Reyes Magos? No, no lo sé, ¿qué ha pedido? Buen tiempo para Madalena, ¿tú te sumas? Yo me sumo también, sí. ¿Estás deseando que continúe el día de hoy la cabalgata? ¿Qué les pedirías o qué deseo mandarías a los niños y niñas de Castellón que te están viendo? Pues que disfruten muchísimo de este día, porque es un día único e irrepetible en cada año. Y que seguro que se vayan a dormir súper pronto porque tienen que venir los Reyes. ¿Tú has pedido algún regalo muy especial? Muchísima salud para todos los niños y juegos de mesa y ropa. Ahora pues, que se cumplan tus deseos. Alejandra, nos vemos muy pronto porque después de Navidades, Madalena está a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. Bueno, tenemos con nosotros a Omar Braina, que ha tenido el placer, responsable también del Patronato de Fiestas, el placer de estar a primera línea junto a la Reina Infantil, su Corte de Honor y la Alcaldesa de la ciudad, de ese primer contacto con sus majestades. ¿Les has pedido algo para los niños de la ciudad? Bueno, he tenido el placer y la responsabilidad de organizar todo esto, que llevamos una temporadita con... Pero bien, muy bien, la verdad que sí. Sí, les he pedido que los niños de Castellón se han portado muy bien, muy, muy bien, después de estos años tan duros que hemos pasado. Y que les traigan todos los regalos, pero sobre todo, yo personalmente les he pedido buen tiempo para Madalena. ¡Hombre, eso creo que lo hemos pedido más de un adulto! Yo creo que nos lo merecemos todos. Este año nos lo merecemos. Además, caen muy pronto las fiestas de la Magdalena, porque arrancamos ya el día 11 de marzo. Coincidimos también con fallas, pero si... los buenos presagios del día de hoy, del Día de Reyes, el primer acto importante, ya con todas las restricciones eliminadas, total normalidad, calles que van a estar rebosar esta tarde. ¿Qué esperáis? ¿Cómo habéis organizado el resto del acto? Pues yo la verdad que estoy muy, muy con muy buenas expectativas, ¿no? muy buenas vibraciones. Hemos cambiado, como sabéis, el recorrido
El año pasado tuvimos que adaptarlo a las medidas COVID, tuvimos que adaptar el recorrido a medidas COVID con espacios más anchos, avenidas más anchas, acabando en el Palau de la Festa, y nos dimos cuenta que era una cabalgata muchísimo más segura. Desde el área de seguridad nos recomendaron encarecidamente que siguiésemos con ese recorrido y además llega mucha más gente, cabe mucha más gente y sobre todo el cambio de horario, que para mí ha sido la clave fundamental. En vez de llegar por la tarde, llegamos ahora por la mañana, como ves, la gente decía que no, bueno, está esto a reventar, no cabe un alma. Y de esta manera lo que conseguimos es llegar a mucho más niños, porque ahora Su Majestad de los Reyes se van en coches descapotables a rodar por todos los barrios periféricos de la ciudad de Castellón. Por tanto, vamos a llegar a muchísimos más niños de la ciudad de Castellón, que es necesario. Claro que sí, y sobre todo que tenemos esta oportunidad de compartir con algunos peques que son más madrugadores y se acuestan luego más prontito, y así tienen la posibilidad de todos de disfrutar y de llegar a ese momento cumbre de la noche, que será la entrega por parte de la alcaldesa de esa llave mágica que abrirá todas las casas de la ciudad de Castellón. Efectivamente, pero no será la noche, será la tarde. Porque, bueno, tarde. Porque también hemos adelantado la cabalgata, porque antes efectivamente acababa a las 10 de la noche, era una barbaridad. Ahora la cabalgata empieza a las 6 y acaba a las 8, porque la cabalgata es para los niños. Pensando en los niños, pensando que los niños tienen que acostarse prontito para que Su Majestad de los Reyes llegue, le den los regalos, pues hemos pensado que lo más lógico era empezar antes y acabar antes. La verdad que yo estoy bastante satisfecho, hoy ha sido un exitazo, como habéis visto está esto a tope y creo que va a ser un éxito de cabalgata. ¿Qué les has pedido a los reyes? Buen tiempo para Magdalena. Y ayer te ha preguntado también una compañera tuya, a propósito de este año, tener más tiempo para entrenar, porque no tengo tiempo de nada. Necesito una horita al día para ir a la piscina o hacer algo, porque la verdad que voy saturado de tiempo, pero bueno. Pues no. Vienen tiempos duros, porque tenemos un año por delante intenso. Sí, tenemos un año, pues, un año, yo tengo la madre por delante, tenemos un año electoral, pero a ver, es lo que hay, es el trabajo nuestro y con mucha ilusión, la verdad. Omar Varela, muchísimas gracias por habernos atendido y que sea todo un éxito en la cabalgata de esta tarde. Gracias. A vosotros, gracias. Solo os pido que nos dejéis un poco de lechita en casa y unas galletitas por si llegamos cansados. De lo demás, nuestros pajes y ayudantes se encargarán de todo. ¡Pasarlo bien hoy, chicos y chicas! Baltasar, ¿no está oyendo la alegría de los padres y de los niños de Castellón? ¡Quiero oír esa alegría! Porque nosotros con nuestros pajes somos muy, muy felices visitando Castellón. Así que esperemos que siga siendo un día bonito para todos y que a lo largo del año también sea bonito, con mucha salud y mucha paz para todos. Nos vemos esta tarde en cabalgata por toda la ciudad llevando regalos a todas vuestras casas. ¡Os amo, Castellón! Amigos, me están diciendo, pero el público que está aquí con los padres y los niños no ha dicho en nombre de los reyes. Yo señalaré un rey y quiero que haya muy alto escuchar el nombre del rey.
Gracias, Castellón, gracias. Ya estem así. Ja han arribat.